Paje, presidente de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, un placer. Bueno, eh, hoy se cumple un, un año de las elecciones, de las últimas elecciones generales en, de las que salió el actual gobierno. ¿Qué, qué balance usted de, hace de la legislatura y, sobre todo, de este novedoso gobierno de coalición, por lo menos en, en el gobierno central? Bueno, yo creo que el año ha sido un año muy excepcional es decir, y evidentemente nada previsto. Nos, nos hemos pasado y de hecho estamos todavía la mayor parte de este año de primera gestión de, de, de esta legislatura en medio del estado de alarma. Por tanto, la situación no puede ser más, más especial, más, más, más anómala, ¿no? más, más excepcional. Y esto pues, hace que casi cualquier análisis eh, sea un tanto secundario respecto de los análisis normales. Yo podría decir muchas cosas. Eh, el hecho, resaltaría el, el magnífico comportamiento y el sentimiento compartido en España frente al COVID, que se puso de manifiesto eh, fundamentalmente en, en la primera declaración del estado de alarma. Si eso no lo hubieran dicho a la mayoría un año antes, no nos lo hubiéramos creído. Yo creo que. Es un elemento a considerar por el fondo que hay en la sociedad española, mucho más importante del ruido que a veces se hace en la clase política. Y segundo, pondría como valor, más allá de otras cosas, el, el, la enorme pelea que el Gobierno ha conquistado y ha ganado en Europa al conseguir fondos que, que van a ser la esperanza de mañana. Estaríamos infinitamente peor y muchísimo más desazonados. Si, además de estar esperando la vacuna, estuviéramos eh, con la soga al cuello desde el punto de vista financiero, y esto va a significar un antes y un después, incluso en la propia concepción de Europa, creo que es la mayor conquista de, de este año de legislatura. ¿no? Eh, con Podemos, usted formó Gobierno, creo que en la primera eh, legislatura y en Castilla-La Mancha, y, y creo que además fue. Creo, a lo mejor hablo de memoria y me equivoco, pero el primer gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en, en España, en este caso en una comunidad autónoma. Usted que a veces es crítico con, con Podemos o con algunas circunstancias del propio Ejecutivo, ¿cómo fue esa experiencia y cómo valora lo que está pasando ahora en el gobierno central? Bueno, eh, eh, en mi caso realmente no, no fue una coalición como tal, eh, cuando se formó la legislatura, eh, solo estaba el Partido Popular con Cospedal a la cabeza, eh, y por tanto, la única alternativa que tenía Podemos era eh, votar mi investidura como presidente, no había otra opción, y por consiguiente, eh, aunque hubiéramos podido llegar a entendimientos de gobierno, no, no se planteó. Y en aquel momento, además, Podemos lo rehuía por completo, era como contaminarse, Eran, éramos casta y, y caspa, diría. Los socialistas, de manera que esta evolución ya a intentar institucionalizarse un poco lo, lo considero positivo. Pero vamos, bueno, yo, yo, no, yo no, no, no juzgo a los gobiernos por el hecho de su composición, sino por su gestión. Y, y lo que le puedo decir con, con bastante claridad es que el, el grueso de la gestión y lo que me importa, no solo del discurso, sino de las decisiones que se toman, están alineadas en el proyecto troncal de la socialdemocracia que representa el PSOE. No sé el balance que puede hacer Podemos más allá de la retórica y más allá de los disgustos que le den al Gobierno o el sueño que le quiten al presidente del Gobierno, que sin duda eh, se duerme peor con gobiernos de coalición. En mi caso, como tal, gobierno de coalición no fue porque lo que se produjo es un incumplimiento por parte de Podemos a traición, eh, echando atrás unos presupuestos que estaban pactados que era una forma indirecta de decir si quieres algo, pues me tenéis que meter en el Gobierno. Por tanto, no, 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 no tuve más remedio que hacerlo. Y lo digo como lo siento porque lo, lo dije de esa manera. Podíamos haberlo hecho de otra manera, pero fue por las malas. Y mm, mi balance no fue negativo. Independientemente de todo, yo me propuse no solo sacar adelante el proyecto con el que me presenté a las elecciones, sino que lo conseguimos y, y, y nos fuimos a la mayoría absoluta. Yo goberné con Podemos dejándole muy claro a Podemos que yo iba a intentar en las elecciones dejarles en la mínima expresión y ganar por mayoría. Y, y creo que es una forma de gobernar en coalición, la de no conformarse con la coalición. Si le están escuchando en Podemos, dicen: Bueno, a ver si Pedro Sánchez hace lo mismo y nos trata de dejar en una minoría en una repetición de elección. Porque lo, que cier lo cierto es que no, hubo dos, dos repeticiones seguidas. No, pero que, po sí, sí. No, que Podemos hace bien intentar sacar también votos. Eh, lo que pasa que en el caso de Podemos, básicamente a quien se los puede quitar es al PSOE, ¿no? Su objetivo inicial era sustituir al PSOE en lo que llamaban el bipartidismo, ¿no? Como ciudadanos era el objetivo era sustituir al Partido Popular. A la postre, eh, el PSOE tiene un, un espectro sociológico electoral infinitamente más amplio, eh, casi casi de 180 grados, y por tanto nosotros. Eh, digamos, si hay que pactar, hay que pactar, es una experiencia, ha tardado mucho la democracia española en tener una, una coalición, pero las coaliciones no son ni buenas ni malas, la gestión puede ser buena o mala, con mayorías absolutas o sin ellas. Usted salió en un vídeo en defensa del rey, en apoyo del rey. Yo creo que fue el único dirigente, alto dirigente socialista que salió sí, en sí. ese vídeo impulsado por Cayetán Álvarez de Toledo. ¿Qué le parecen las eh, críticas a la monarquía de miembros del gobierno sí. como Pablo Iglesias o Alberto Garzón? ¿Es posible estar en el gobierno y ser republicano e incluso defender la República como una alternativa a la monarquía? No, yo la opinión no la discuto. Yo creo que cualquiera puede ser republicano. De hecho, yo creo que eh, muchísima gente en España conceptualmente se siente republicana. Que, y, ni creo que el debate realmente que se plantee es entre monarquía y república. Es un debate, mm, es un debate verdaderamente creo que muy retórico. Eh, las monarquías eh, eran trascendentes cuando el rey mandaba, formaba gobierno, eh, cuando no había elecciones. Pero lo que importa en nuestro sistema de verdad es una persona, un voto. La gente sabe que cuando va a votar el que elige era o a Rajoy o a Pedro Sánchez. Que es el que toma decisiones y el que forma gobierno. En realidad, la figura de los, de los reyes en las monarquías parlamentarias, no digo que sea decorativa porque es importante y los símbolos lo son, pero es muy representativa. De, de hecho, incluso eh, no pueden ni defenderse ante las críticas porque tienen prácticamente prohibido entrar en política. De manera que creo que el debate no es eficaz, aunque es respetable. Ahora, dicho esto, a mí que alguien sea republicano eh, no, no, me parece legítimo. No creo que además... Muchos que no, a lo mejor no lo dicen sean monárquicos, no ese es el problema, no ese es el debate de fondo. Ahora, quien está en un gobierno y jura eh, defender y acatar y hacer acatar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, eh, tiene que hacerlo con toda la Constitución, también con el título que habla de la corona y, por consiguiente, a los que ocupan poderes de ejecutivos y de gobierno se les exige guardar las formas y el respeto institucional, también en las palabras, no solo los viajes. A Bolivia, no, no. En las palabras también hay que respetar a la jefatura del Estado, porque eso es será auténticamente constitucional y demócrata ¿no? Lo que pasa que eh, hay algunos que están en el gobierno, que, en Podemos, que no solo atacan a la monarquía. Hoy toca al rey, pero antes era atacar el régimen del 78 y acabar la Constitución. Es una cosa inaudita. Eh, ahora ya, eh, en vez de plantearse acabar con toda la Constitución. Parece como que se trata de socavarla por partes, y a mí me da igual que cojan el capítulo uno, el dos o el cuarto. Lo que sí sé es que este no es el camino y, sobre todo, no es lo que se le exige a un Gobierno en una situación tan, eh, tan en emergencia, con la que tenemos hoy, con el número de fallecidos que, que ha dado hoy España. Por favor, yo me parece que, que debiera exigirse una concentración de esfuerzos y de energía en, en, en lo que nos trae, que es realmente la pandemia, el virus y la recuperación económica. De lo demás se puede hablar y es legítimo. Pero lo que no se puede es, es confundir a la gente y mucho menos generar eh, frentismo innecesario. Bastante difícil tenemos las cosas como para crearnos barreras entre nosotros. No enseguida, es el momento. Enseguida le pregunto por esos datos de la, de la COVID y cómo lo ven desde las comunidades autónomas, porque hay debate al respecto. Pero antes, usted eh, nunca se ha cortado cuando ha tenido que criticar cuestiones incluso del, del gobierno eh, que forman los socialistas, su partido. Eh, la ley de educación que siempre ha sido polémica prácticamente desde, desde el inicio de la transición. hay dos aspectos controvertidos. uno acabar con subvenciones a colegios privados que segregan en aulas por sexos niños y niñas por separado y evitar al mismo tiempo que la concertada siga financiándose de forma doble, pública y privada, y lo que eso supone de eh, para la educación pública de, de alguna forma tener o retraer eh, presupuestos o dinero público para la educación pública. Y por otro, la eliminación del término lengua vehicular para el castellano. Quería, usted, quería conocer de usted su opinión sobre la reforma educativa y sobre estos dos aspectos en concreto. Bueno, eh, yo creo que la reforma que plantea el Gobierno tiene aspectos que evidentemente van a pasar desapercibidos. Que no van a estar en el ruido político y que, sin embargo, son útiles. Y yo creo que coincidiríamos en el 90% casi todos los que queremos que haya un buen servicio de educación en España, porque se actualizan muchos conceptos. Eh, por tanto, hay una parte muy positiva de la ley que, lamentablemente, estará fuera del foco mediático, porque vamos a los estereotipos. Eh, es, es muy curioso, eh, no, yo soy el presidente de la región con menos concertada de España por razones históricas, porque evidentemente aquí casi todo el esfuerzo en educación lo ha tenido que hacer la Administración Pública, no, no había espacio para el negocio. Y por tanto, eh, tenemos una, una educación concertada con la que nos entendemos perfectamente, con la que acabamos de llegar a un acuerdo. Y lo que me, me disgusta hasta qué punto eh, ha habido una inversión del, del concepto es que la, la educación concertada... Es un, es un experimento, un invento, es un planteamiento, un proyecto y un planteamiento hecho en el Gobierno de Felipe González. España, cuando se planteó con la llegada del PSOE en el año 82, universalizar la educación, que luego además se amplió a los 16 años, era evidente que ni había recursos públicos ni infraestructura como para extender el servicio. Y, 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 se, y se hizo un planteamiento inteligente en el que se, se decía puede haber enseñanza privada. Pero el que quiera cobrar de la Administración se somete a las condiciones de la Administración y lo que se enseña en los colegios es básicamente lo mismo en la pública que en la concertada. Este era el esquema con el que se planteó independientemente de debates sucesivos. Parece mentira que algo que nos ha permitido ir a la universalización y con lo que a la hora de la verdad se convive muy bien sea permanente objeto de, 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 de arma arrojadiza. Aquí nosotros nos entendemos. Y la verdad es que se ha dicho que respetamos cualquier decisión, no solo de los padres, sino que defendemos la educación en mayúsculas. El problema es que la educación como tal no la han defendido todos los partidos por igual. Es, me pasa un poco como con la sanidad. Yo defiendo la sanidad pública, pero no tengo nada en contra de la privada. Cuanto más ha crecido la, la sanidad privada en España es cuando más ha crecido toda la sanidad. Cuando un gobierno se toma en serio dar prioridad a la, a la sanidad. Cuando cae la sanidad o cuando cae la educación como concepto, cuando no es una prioridad política, cae todo, la pública y la privada. Por tanto, nosotros que creemos en la educación sabemos que los usuarios son los, y los destinatarios son los chavales, son, los, son nuestros hijos. Eso es lo que verdaderamente importa. Pero bueno, este es un debate histórico. Eh, y el segundo, el que tiene que ver con el idioma, la verdad es que me da un poco de lástima. Aquí le dimos un premio a Lula, el presidente de Brasil, por hacer del idioma español, del castellano, eh, un segundo idioma en el sistema educativo brasileño. Estamos hablando de 170 millones de personas. Esto se ha ido extendiendo por muchos países. En muchos estados de Estados Unidos se habla el castellano en los colegios. Por tanto, al margen de una razón de eficacia idiomática, es decir, un idioma que hoy hablan 600 millones y que a la vuelta de 30 años puede llegar a hablar mil millones de personas en el planeta, que a, aparte de esa eficacia de, de, del castellano, yo creo que el modelo inicial de la Constitución era muy válido. Sistema de eh, idioma oficial en toda España, que es el castellano, todos los españoles, todos, vivan donde vivan, tienen el derecho y la obligación de saber hablar castellano. Eso se dice en la legislación. Ese es el planteamiento constitucional y en las comunidades autónomas que tienen idioma propio, en un sistema de cooficialidad. Por tanto, lo que hay que garantizar en el sistema educativo y no se hacen muchos colegios en Cataluña porque se está burlando la ley actual, es garantizar claramente el que los, los niños y niñas salgan sabiendo perfectamente castellano y sabiendo perfectamente, sabiendo perfectamente catalán y, y luego. Hay un elemento añadido que ya no tiene que ver con cada comunidad autónoma, que no sé si tiene que ver con esta ley o tendrá que ver con otras, que es la garantía de los derechos del resto, de los que no vamos a hablar nunca catalán, ojalá y me lo hubieran enseñado de chico, o hubiera vivido en Cataluña, pero yo no tengo ni en la intimidad ni en público la capacidad de hablar catalán, y sin embargo, quiero poder ir como español a Cataluña y no tener que leer los carteles en catalán, poderlos leer también en castellano. Ese es un derecho, ¿eh? Y por tanto, utilizar el idioma como elemento arrojadizo. Y, sobre todo, como elemento de privilegio, por ejemplo, el que haya gente que pueda presentarse a las oposiciones aquí y, y sin embargo, que los españoles no puedan presentarse a elecciones donde existe otro idioma si no pasas por, por tener que hablarlo. Otra cosa diferente es que, una vez aprobada la oposición a quien la haya aprobado se le exigiera cursos de formación en catalán, o en balear, o en valenciano, porque ya hay muchos idiomas de todo tipo en España o gallego. Me parece bien que se aprenda el catalán también para el que apruebe una oposición, pero que sea condición sine qua non es simplemente un privilegio elemental que discrimina unos españoles de otros. Y esto no es un problema que no es del SOE. que esto era así cuando gobernaba Andar también, o sea que no. Creo que en las oposiciones, hablo por lo menos de mi tierra de Galicia, se puede aprobar si no es competente en Gallego, tiene un periodo de dos años para aprender el idioma y ya le puedo asegurar que el gallego, y me parece que el catalán, tampoco son idiomas e muy complicados. Me, me, ese modelo, ese modelo vale. me parece y, y, en, y en Cataluña... Ten... Ese modelo me parece correcto, me en, parece correcto. En Cataluña tengo también entendido que son los alumnos catalanes, por los distintos informes y evaluaciones que van a hacer en España, los que tienen mejor conocimiento y competencia en el castellano. Pero estoy hablando de memoria y lo mismo a lo mejor me equivoco. Eh, ahora le van a preguntar dos tartulianos, pero antes... No, pero sí, a la hora de la verdad todo el mundo termina hablando castellano. Eso es, es de sentido común porque es un idioma... A, a, absolutamente útil y eficaz, cada vez más y creciente en el mundo. Tendría lógica, muy poca lógica que se hable en China y que cada vez haya más estudios en Japón, en, en Japón del castellano y sin embargo se deje de enseñar en algún rincón de España. Pero esto te, no teme va que con contra esto. La lógica y contra el sentido común. Pero teme que con esto, con que deje de ser, que técnicamente solo se dice así, que deje de ser técnicamente lengua vehicular, se pueda perder el castellano. Está en riesgo, incluso en esas comunidades con, con lengua cooficial. Bueno, vamos a ver cómo queda. Verdaderamente es más importante, además de lo que diga la ley, luego cómo se gestiona, porque queda en manos del independentismo en Cataluña y evidentemente utilizan el idioma como elemento de barrera, no solo de privilegio, sino como elemento de, de separación. Y esto es lo que no puede ser. De hecho, el idioma en realidad tendría que estar hecho para lo contrario, para unir a los pueblos. En, 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 que no solo hay español, gallego, catalán, que en el, en el mundo actual... Hay más de 6.000 lenguas vivas, se hablan más de 6.000 idiomas distintos. Hay países donde se puede hablar en África más de 50 idiomas. Ahora, en España vivimos una realidad que es elemental y el castellano todos tienen el derecho y la obligación de conocerlo. Y me parece razonable que eso se extienda también respecto del catalán, el vasco o el gallego en sus respectivos territorios, pero aunque sin que nunca pueda significar un elemento de, de privilegio o de, o, o de arma arrojadiza contra el resto. Hay que llegar a ese punto medio. Y a veces, para eso, pues, habrá que intentar ver eh, elementos de, de, de equilibrio, que es como ha ido conviviendo el catalán y el castellano. Aunque yo creo, por la experiencia que conozco de casos muy concretos en Cataluña, que en muchos colegios hace ya tiempo que es muy minoritario, no se permite realmente a quien no ha exigido estudiar en español, no, no se le ha permitido prácticamente. De manera que. Otra cosa, luego cómo funciona la inspección educativa, si realmente se lo toman en serio, si cumplen con las leyes, ¿no? Bueno, eso es distinto. En do, dos cuestiones para concluir. Una, eh, los, los presupuestos. Le voy a, a poner antes unas declaraciones de su colega, compañero, eh, presidente de Aragón Socialista también, Javier Lambán, sobre estos los presupuestos y las negociaciones sí. que tiene que hacer el Gobierno. Lo sí. escuchamos y le pregunto al respecto. A mí, Esquerra Republicana me parece un aliado muy inquietante, por decirlo con un adjetivo suave, y Ciudadanos me parece un eh, socio, me parece un aliado muy tranquilizador. ¿Está usted de acuerdo? ¿Prefiere a Ciudadanos que a Esquerra para, para negociar presupuestos? ¿Cree que puede abrirse uno u otro, digamos, y solo seguir un camino u otro? Ojalá y pudieran aprobarse presupuestos en función a los números, ¿no? a lo que significan los presupuestos, porque normalmente los elementos que se ponen en la balanza tienen poco que ver con los presupuestos, son de otra índole, son ideológicos. Mire, ciudadanos, yo valoro, y lo, lo he dicho en público y lo repito, valoro el hecho de que, a, a diferencia de de lo que ha pasado en, hace no mucho tiempo, esté haciendo un esfuerzo por querer pactar, lo cual ya significa el ataque de buena parte de la derecha, del Partido Popular, por supuesto, de vos. Bueno, están haciendo ese esfuerzo, no sé si llegará a algún sitio. Pero lo que sí le digo es que los presupuestos son presupuestos generales del Estado. Y, por tanto, yo, si alguien va a pactar los presupuestos generales para que, en vez de ser generales, sean particulares, es decir, lo que les interesa a ellos. Y además, no del Estado, sino contra el Estado, como comprenderá, pues eso tiene que tener mucha habilidad el gobierno y sin duda la tiene. Yo creo que el presidente del gobierno está especializado en este juego de alambres con el independentismo. Eh, tiene que tener una habilidad enorme para que los presupuestos sean de generales, sean del Estado y encima sean eh, los socialdemócratas que queremos los socialistas. Tengo que ir en tres minutos con, con Nueva York, que hay, que hay digamos, noticias eh, cambiantes con respecto a las elecciones americanas. Pero antes le preguntarán Chema Crespo y, y, y Javier García Vila. Pero sobre lo que me comentaba, la lucha contra la COVID, hoy récord de, de víctimas, eh, cuatro, víctimas mortales, 411. Es cierto sí. que pueden venir de cuenteos o de rastreos anteriores, porque también es cierto que ha bajado o empieza a bajar el número de contagios. Si puede ser lo más breve posible, eh, señor presidente, ¿qué se ha hecho bien? Y mal desde el gobierno y desde la administración autonómica. Bueno, yo creo que en general todas las administraciones, ¿eh? el gobierno de España y quiero decir todas las autonomías, yo conozco de todos los tipos. Lo he dicho incluso de la Generalitat catalana o del gobierno vasco. Lo digo porque me gusta ser coherente en los planteamientos y objetivos. Yo creo que todo el mundo se ha tomado el covid sin frivolidad, a diferencia de lo que ha hecho Trump o lo que han hecho otros gobiernos en o Bolsonaro en Brasil. Aquí no se ha tomado con frivolidad. ¿Se han cometido errores? Sí. ¿Se ha pecado de ingenuidad? Todos, seguramente, en el comienzo. Pero hemos llegado a tomar una medida tan absolutamente dramática y excepcional como confinarnos, ni más ni menos que los españoles en casa. Y esto, de verdad, créanme que yo creo que eso eh, será de las cosas que computen en el futuro. A partir de ahí, eh, yo creo que esta recta, espero que final, hasta que haya vacuna y tratamiento, tendríamos que abordarla con una combinación inteligente de estrategia nacional y de eh, acantonamiento, de persecución del virus en cada territorio, eh, es decir, a, intentar confinar el virus, eh, confinarlo en vez de nosotros, confinar el virus por territorios puede ser eficaz desde el punto de vista epidemiológico y es lo que estamos intentando en las autonomías. Pero lo cierto y verdad es que empieza a haber un, pues muchísimas decisiones, no digo contradictorias, pero que que, que, que entiendo que a la ciudadanía le mareen. Ya no digamos a quien tenga que recorrerse España trabajando, vendiendo cualquier tipo de producto. Es, es muy complicado orientarse por las distintas restricciones que estamos planteando los gobiernos autonómicos. Pero bueno, yo creo que esa es la dirección y me, y, y me da que el gobierno, además, tiene claro que en los próximos días va a plantear medidas más homogeneizadoras, más unificadoras. ¿Le han contado algo al respecto de esas medidas eh, homo homogéneas? No, lo estamos planteando todos y. Lo estamos planteando todos y el propio Ministerio de Sanidad, el propio Ministro, que además saben que es una persona enormemente conciliadora, que le está echando una paciencia enorme eh, también a, a las críticas y muchas veces a, también a los, a, a los ataques interesados. Bueno, yo creo que ha puesto de manifiesto la voluntad de llegar a entendimientos. Tenemos por delante varias experiencias. Ojalá y que, por ejemplo, lo que todos estamos temiendo, que es tener que tomar alguna decisión sobre las navidades, que es un momento clave, ¿eh? clave a ver qué hacemos en españa con las navidades y qué hacemos con las celebraciones familiares. esto lo razonable sería que lo viviéramos pues como la navidad en todos los sitios de la misma manera y que lo intentamos unificar. digo eso como puedo decir otras cosas. estoy hablando de cuestiones operativas. en eh, dos minutos dos preguntas. chema crespo. Bien. ¿Qué tal, presidente? Eh, buenas noches. Yo le, le quería preguntar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, aquí... Buenas noches. Eh, de Castellano leonesa a Castellano Manchego. Eh, usted yo creo que tuvo una amarga experiencia sí. en la cumbre de, de Ávila, ¿no? Con, con su colega Fernández Mañueco y con su colega, la señora, la señora Díaz Ayuso. Ustedes están acostumbrados a firmar convenios con las comunidades autónomas limítrofes y lo que allí sucedió, aunque usted haya sido prudente, pues parece que fue una deslealtad bastante grande. Quería pedirle la opinión cuando se utilizan las instituciones al servicio del partido, en este caso la Comunidad de Madrid, para hacer oposición al Gobierno de la Nación. Y, por ejemplo, su oposición en Castilla-La Mancha, ¿cuál es el comportamiento que tiene eh, en este momento tan complejo con el Gobierno de, de la Comunidad Manchega? Bueno, nosotros hemos colaborado tanto con el Gobierno de España, lo digo sinceramente, y nos hemos coordinado. Yo creo que razonablemente bien, dentro de, de, del atropello que ha significado, sobre todo la primera ola de, a, para todos, nos, que nos pilló, pues obviamente, eh, siendo leonés, me va a entender, nos pilló en Bavia, aunque es un concepto mucho más positivo de lo que a lo mejor algunas veces se dice. Nos pilló, pues, maravillados y al mismo tiempo distraídos lógicamente. Pero dicho esto ha habido muy buena coordinación con el Ministerio de Sanidad, con el gobierno, creo que ha sido una iniciativa útil al final tantas conferencias de presidente que nos han ido ahormando y sobre todo han ido estableciendo parámetros comunes y han establecido una nueva cultura de entendimiento entre las autonomías. Yo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, y con el presidente de Castellón, entre nosotros nos entendemos y tomamos medidas comunes. Esta cumbre la verdad que tuvo de cumbre el hecho de que fuera en Ávila, que es la, es la ciudad, la capital de provincia más alta de España, me parece que por encima de los mil metros. Eso no, no lo hace discutir como cumbre. Ahora, la cumbre fue bien, el problema luego fueron las explicaciones en las ruedas de prensa y me preocupó más que luego también eh, lo que nos parecía incomprensible y es que se cambiaran los plazos de siete días naturales como dice la ley a permisos de fin de semana o a restricciones de, por cuartos de hora eso que la autorizará el gobierno pues sinceramente a mí no me gustó ni lo uno ni lo otro para ser sincero. Un minuto nos queda. Muy, muy, Javier, muy, sí, muy buenas noches, eh, presidente. Muy breve, quería preguntarle por un asunto que puede parecer solo buenas de interés noches. para los periodistas, pero yo creo que tiene una enorme relevancia social, que es la famosa comisión esta para combatir las fake news, las noticias falsas. La quería preguntar casi con inocencia, presidente, ¿se cree usted las buenas intenciones del gobierno o cree que esa comisión se puede utilizar al final como un instrumento de control de contenidos informativos? Bueno, yo creo que en el Gobierno, empezando por el que puede presidir la comisión, que es el jefe de gabinete, yo creo que no tienen dosis ninguna de ingenuidad, es gente experimentada. Y yo creo que saben a estas alturas que todo intento que pudiera haber en España de mediatizar a los medios, de controlar a los periodistas, no solo es un error, sino que se vuelve en contra. Yo creo que hay que explicarlo bien. A mí me parece que con, la, con los medios de comunicación en España... Hay una práctica y una costumbre ya muy asentada, un juego de equilibrios en donde también la, la audiencia persigue a los medios, la gente sabe qué medio escuchar, ver. Creo que por ahí hay poco que rascar y poco que tocar. Va por su peso y va razonablemente bien en materia de medios de comunicación, incluyendo digitales. Otra cosa muy distinta es que la sociedad actual puede tener la necesidad de hacer un paréntesis y reflexionar qué está pasando. ¿Cómo puede haber tanta norma de control ético entre, o, o deontológico a veces entre los medios y, sin embargo, a veces en las redes sociales? Que no estoy hablando de los medios de información, ¿eh? en las redes sociales, en lo que es la nube, en lo que es Internet, pueda existir todo tipo de. Mañana si a mí me denuncian o me insultan en un periódico, sé que puedo poner una denuncia. Y sin embargo, no hay nada más que meterse en muchos grupos de WhatsApp para ver cómo se le insulta a uno, cómo se le ataca, sin que eso tenga ni siquiera reproche social. ¿Eso lo puede cambiar un gobierno? Muy difícil. ¿Hay que pensar en que algo tiene que cambiar? Seguramente conviene. Cuanto más gente piense en eso y cuanto más lo piensen y opinen de ello los especialistas, es decir, los propios medios de comunicación, mucho mejor. Un día le, le recomiendo que pase por mi cuenta de Twitter. Y entonces podemos incluso en, intercambiar experiencias de lo que es de lo que es eh, lo que está hablando, que lo entiendo perfectamente. Sí. Emiliano, Emiliano García Paje, presidente de Castilla La Mancha, un placer como sí. siempre. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy bien, un placer. Muchísimas gracias. Buenas